Déjalo. Déjalo. Por sí sobre. Buenas noches. Los invito a todos para empezar nuestra Santa Eucaristía. Vamos todos bien fuerte con las palmas. Esa es tu fiesta, Señor, en nuestra fiesta. Esa es la fiesta en el día del Señor. Esa es tu fiesta, Señor, en nuestra fiesta. Esa es la fiesta que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Escucharemos su palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Escucharemos su palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. Amadísimos hijos e hijas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía que hoy celebramos recordando la memoria de San Alfonso María de los Ligorios, patrono de la comunidad redentorista y de todos aquellos que estudian la ética y la moral. Hoy, lunes, con cariño, recordamos a los fieles difuntos, a nuestros familiares y amigos que han partido a la casa del Padre. Orar por los fieles difuntos es una de las obras de misericordia más desinteresadas, porque cuando uno hace el bien aquí en la tierra, existe la posibilidad de que el otro me retribuya el favor. Cuando uno eleva a Dios una plegaria por el que ha partido, no hay posibilidad de que ese me devuelva el favor. Por eso es un acto muy desinteresado y lleno de cariño. Lo recordamos a ellos, a las benditas almas, y que el Señor les conceda un eterno descanso. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Sofía Cristancho Plata, de Carmen Ortiz, de Paula y Mauricio Porras, de Jimmy Julián Ropero Naranjo, Albayanet Díaz Mesa, Oscar Joan Rincón Pérez, Luz Estela Osorio Tolosa, Zula y Milena Escobar en Medellín, María Florinda Barajas, 78 años, y Pedronel Vázquez Díaz. A los cumpleañeros le felicitamos con un fuerte aplauso. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por la salud de Héctor Manuel Lozano, por la vida del niño Alejandro Ortega Ortiz, 26 meses, por favores recibidos para Ninfa Muñoz y un devoto, por bendiciones laborales para Karen Juliet Rivera Ovalle. En acción de gracias por bendiciones recibidas en el mes de julio para la empresa Naplas, por bendiciones recibidas en el mes de julio para la empresa Wipimar.
al Señor de los Milagros por bendiciones recibidas para Otoniel Castellanos, a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Chiquinquirá por favores recibidos para Rafael Castellanos, a San Antonio por favores recibidos para una devota. Suplicamos al buen Dios tenga misericordia de nuestros familiares y amigos enfermos. La salud de Roberto Rodríguez Rivera, Ana de Dios Pavón, Hugo Alexander Cruz Parra, Luz Estela Osorio Tolosa, Carlos León López, Rubiela Lozano, Marta Janet Duarte, Ana Rosa Vega de Figueroa, Laura Estela Gutiérrez, Jorge Carreño, la bebé por nacer, Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte. Al Señor de los Milagros y San Rafael, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros, por la salud de la bebé Emma Valentina Rojas. A San Roque, por la salud de Mario Enrique Ríos Molina. Al Señor de los Milagros, por la salud y recuperación de Ramón Collantes y Pedro Elías Ortega. Por salud, bendición y protección para Ivor Enrique Sierra Vera. Al Señor de los Milagros, por la salud, bendición y protección para Edgar Tarazona. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por salud, bendición y protección para la bebé María José Albarracín Jaimes. Por salud, bendición y prosperidad en el matrimonio de Yarledi Román Duarte y Luis Hernando Vaca Solano. Por los bebés no nacidos de Juliana Mantilla Quintero. Al Divino Niño, por las intenciones y necesidades de Andrés Mauricio Gómez Rojas. A San Rafael Arcángel y la Santísima Trinidad, por las necesidades de un devoto. Suplicamos al Señor, conceda el eterno descanso a todas las benditas almas del purgatorio. Unimos nuestra oración a las intenciones de la familia Serrano Castellanos, familia Baraja Soto, Gladys Castañeda, una devota, las familias Belande Álvarez y Serrano Uribe, Rosa María Castellanos y Claudia y Gustavo. Recordamos con cariño a todos nuestros familiares y amigos difuntos. Que el Señor les perdone sus pecados y los admita en el reino celestial. Pedro Jesús Valero Soto en su primer día de novenario, Saturia Bedoya de Aguirre en su primer día de novenario, Horacio Mantilla Mantilla, Marta Zoraida Esteves de Ortiz, Lola Tarazona de Villamizar, John Jairo Angarita Robles, Hugo Pazmiño, Rosaura Tasco Cogua, Luis Humberto García Ruiz, Jorge Eliezer Suárez Pavón, Elga Caballero Rincón, Rosa Tilia Martínez de Rodríguez, Maruja de González, Bernardo Fuentes Patiño, María de los Ángeles Ramírez de Soto, María Isabel Hurtado Gutiérrez y Ana del Rosario Hernández, María del Socorro Pinto de Pedraza, Rosa Tilia Martínez de Rodríguez, Eva Beltrán de Silva, Ambrosio Mantilla Mantilla y Sara Malagón de Mantilla, Luis Alberto Cáceres Rojas, Beatriz Báez de Niño, Blanca Emilia Sánchez, Óscar Moreno Manrique, Ana Prada, Jacobo Álvarez Pérez, José Alberto Gómez, Rosalino Aceros Prada, Gloria Silva Plata, Anita Beltrán, Dionisio Ospina Rodríguez, Abedulio Flores Barrera, Amy Martínez, Jacobo Álvarez Pérez, Abedulio Flores Barrera, Abigail Aguilar Gómez, Luis Antonio Caballero, María Eva Rincón, Adolfo Caballero, Noemí Almeida Bernal, Bernabé Prada, Gonzalo Orejarena, Ángel del Rosario, Luisa Albertina Bautista Pavón, Marco Tulio Panqueva, María Deodata Sandoval de Sánchez, Luis Alfredo Poveda Calderón, Ofelmina Vera, Sofía Uribe de González, Carmen María Nova Manrique y José Vicente Gamboa, para que descansen en la paz del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación con Dios y se acrecentará nuestra comunión con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que instaura siempre en tu iglesia nuevos modelos de santidad, concédenos seguir de tal manera las huellas del obispo San Alfonso María de los Ligorios en el celo por las almas, que alcancemos como él los premios del cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan a bien sentarse, hijos e hijas. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el cuarto año de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces, Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor, de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías. El Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por lo tanto, esto dice el Señor:
Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que le temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos y así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados que me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos aclamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Señor, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Jesús les dijo: «Tráiganlos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la acción de gracias, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. En los albores de la creación, en el principio del universo, el Espíritu Santo fue el que le dio orden a un caos informe. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pone cada cosa en su lugar. A nosotros nos falta controlar los pensamientos, dominar la voluntad, sosegar las emociones, moderar las palabras, actuar con prevención y pertinencia y en el momento adecuado. ¿Quieres que tu vida sea un sano equilibrio? Que no solo sea lo emocional, ni lo espiritual, y lo humano, y el pasado, y el presente, no, sino un sistema donde todo funcione bien, así como un reloj. Si deseas eso, invoca al Espíritu Santo, y Él te dará el orden que buscas, el orden de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu voluntad y de tu vida.
Invoquemos a la tercera y divina persona de la Trinidad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Jesús, antes de partir de este mundo a la casa del Padre, se despidió de los suyos y, como un buen maestro, les dio unas recomendaciones. Y tras los consejos que da a los llamados 12 apóstoles, Él, en una actitud humilde, transparente y en intimidad con su Padre Dios, ora por los discípulos, por los que creen en Él y por los que en el futuro vamos a creer en Él, o sea, nosotros. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan está la oración sacerdotal de Jesús. Ahí hay unas peticiones bellísimas de nuestro Señor al Padre, y una de ellas dice así: Padre mío, atentos, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Vamos a repetirla. Padre mío, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Esa oración de Jesús, en esa sentencia, revela algo maravilloso: que los discípulos, los seguidores del Evangelio, los que aceptamos la propuesta del reino, no evitamos los sufrimientos. Por eso, si usted va por la calle y ve en un garaje un letrero grande que dice "pare de sufrir", no entre, porque eso es una utopía, una ilusión. Esa vida no existe para nadie. El cristiano no es el que está procurando inmunidad al dolor. ¿No ve que sin crucifixión no hay resurrección? El cristiano no es el que evita los sacrificios. Tú y yo muchas veces, de manera egoísta, queremos que esta realidad terrena y finita sea la eterna, que esta sea la vida perfecta, que aquí no haya ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor. No, eso es el cielo, la eternidad, la plenitud, el paraíso. Mientras peregrinamos en este mundo, tendremos que cargar la cruz. Entonces, si el cristiano no tiene que evitar el dolor, sino más bien fortalecerse en la fe para, ojo, sobrellevar el dolor, ¿qué consejos, qué luces nos da la Sagrada Escritura para llegar a esa meta? Muchos de ustedes, yo sé, que están en esta misa con muchos interrogantes, no solo en la cabeza, sino más bien en el corazón. ¿Qué problema el que tengo? No sé qué hacer, para dónde ir, qué decir, qué decisión tomar, y qué cruz tan pesada la que en estos momentos estoy cargando. Dios, ayúdame. Si vienes así a esta Eucaristía, te lo aseguro, la palabra de Dios hoy tiene la respuesta a eso que tanto buscas. ¿Cómo sobrellevar los dolores? Mire, ¿cómo? Primero, uno tiene que aceptar la realidad tal cual es. Aceptar la realidad tal cual es. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, escribió: la realidad se impone ante las buenas ideas. La vida es la vida, ¿qué le hacemos? Nuestra realidad es eso, realidad, y no la podemos despreciar. Ustedes saben por qué existen cantinas o por qué existe droga, sustancias alucinógenas, porque el ser humano constantemente está buscando escapar de este mundo. Y entonces tú tienes muchos problemas, estás hartado de la rutina, de tu trabajo, de tu familia, de la desobediencia de tus hijos, y dice: hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Y se va usted a un bar, compra una cerveza, dos, tres, usted siente que ya la vida no es lo que usted creía, se transporta a una realidad, evade su presente, disfruta, goza, pero así como se eleva, después se desploma y cae al otro día con el guayabo, con la resaca. Descubres que la vida
sigue siendo la vida. Uno no tiene que escapar de la realidad. Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Mire, yo digo esto, si es pecado decirle mentiras a los demás, es también muy grave decirse mentiras a uno mismo. Claro, uno no puede ser ingenuo. Dice Tomás de Kempis, somos lo que somos delante de Dios y eso nos basta. Hoy celebramos a San Alfonso María de los Ligorios, el patrono de los moralistas, es decir, de aquellos que estudian la conducta, la bondad y la maldad de los actos humanos. Hay una rama de la moral que se llama la bioética, es decir, cómo tratar a los pacientes, a los enfermos, de manera ética. Y uno de los principios de la relación médico-enfermo es el principio de veracidad. El médico está obligado a decirle la verdad al enfermo. Aunque sea cruda, aunque sea cruel, el médico no le puede maquillar su situación. Ay, es que pobrecito, a mí me da dolor. Ay, es que lo veo tan angustiado. Yo le voy a decir que él no tiene cáncer, que él está bien, que con estas pastillitas se va a curar. No, el médico sabe que la verdad duele, que no hay verdad sin herida ni mentira sin contento. Y con el sacerdote, con el psicoorientador, con la psicóloga, se ponen en derredor. Mira, hijo, hija, esta noticia es muy dura, nos duele a todos, pero verdad es verdad. Te queda un mes de vida, te quedan 3 semanas. Aprovecha. A la persona le duele, se le bajarán las lágrimas. Pero lo bueno de la verdad es que uno se libera. ¿No creen ustedes que es mejor conocer la verdad, aunque nos lastime, que vivir engañados e ilusos pensando de que las cosas no están mal? Yo prefiero la verdad. Porque aunque la verdad pesa, me aligera. ¿Escucharon la primera lectura de hoy? Y el otro no. Hananías y Jeremías. El contexto de la primera lectura es este. Viene Nabucodonosor, el emperador caldeo, viene a invadir Israel. Y Hananías se le hace fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar. Tranquilos, vamos a salir victoriosos. No se preocupen, el yugo de Nabucodonosor no estará en nuestro cuello, se romperá. Jeremías es profeta de Dios, no de sí mismo. Y Jeremías se opone mejor a Hananías y dice, no, eso es mentira, hermano. Nabucodonosor llegará y será el siervo de Dios y hará pagar todas nuestras idolatrías porque no hemos respetado a Yahvé. Pagaremos nuestros pecados y viviremos en tierra extranjera. Esa es la diferencia entre el motivador y el profeta, entre el coaching y el hombre de Dios. Que el coaching o motivador le dice a la gente las palabras que ellos quieren escuchar. En cambio, el profeta dice la verdad. El coaching, el motivador, endulza el oído. En cambio, el profeta pone el dedo en la llaga. El motivador le habla a las emociones, pero el profeta a la conciencia, porque él transmite la verdad. Entonces, ¿quieres soportar tus dificultades con fe, con esperanza? No maquilles la realidad, acéptala tal cual es. Ese es el puntico más largo. Gracias por su paciencia. El segundo, vámonos al evangelio que nos relata hoy Mateo. Jesús se entera que Juan el Bautista, su primo, a quien tanto ama, fue injustamente asesinado a causa de una promesa hecha entre copas. Y dice el pasaje de hoy que tras escuchar esa noticia, Cristo se fue a solas al desierto. Segundo punto, ¿quieres sobrellevar las dificultades? Busca la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Buscar que los ánimos se equilibren. ¿Cómo se logra eso, Padre? En la oración. Jesús está triste, dolido, mataron a su primo.
tiene una sensación propiamente humana de debilidad, de nostalgia. Pero él sabe que las emociones perjudican su misión. Porque cuando uno está muy feliz o cuando uno está muy triste, toma las peores elecciones en la vida. Decide mal. Entonces el Señor busca el sosiego, busca la calma. Diría San Juan de la Cruz de manera poética, la casa sosegada, es decir, que nuestros ánimos estén serenos, porque Dios, como dice el libro de los Reyes, no está en el terremoto, no está en el fuego, no está en la tempestad, sino en la brisa suave. ¿Quieres sobrellevar tus problemas? Ora, serénate, cálmate, dirían los costeños, cójala suave, y solo así verá la voluntad de Dios. Tercer punto. Para que uno se libere de, no se libere, más bien para que uno se fortalezca al sobrellevar las cruces que en la vida nos tocan, porque a todos nos toca. Jesús se apartó a un lugar solitario y mucha gente vino en busca de su ayuda. Él los vio como ovejas sin pastor y se compadeció de ellos. El tercer punto para uno sobrellevar las cruces es tocar la carne de Cristo. Es decir, aceptar que yo no soy el único que tengo problemas, que hay otros que tienen una cruz mucho más grande que la mía. Que tu letanía cotidiana, diaria, sea esta: Patiuntur plus, Patiuntur plus, Patiuntur plus. Otros sufren más. Cuando tú te acercas a los problemas de los otros, se hacen más sobrellevaderos los tuyos. Mire, yo soy el vicario parroquial de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, en la Ciudadela Real de Minas. Y una de mis tareas u oficios es visitar a los enfermos. Hace unas 2 semanas llegué a una casa donde una señora muy enferma, no se me va a olvidar esto nunca porque me marcó el alma. Llegué con la confesión, la comunión, la unción, el pasaporte para entrar en el cielo. La comunión más bella que yo he dado en la vida. Yo nunca había visto en unos ojos tanta alegría por Jesús Eucaristía, nunca. La señora en una fase terminal de cáncer. Y cuando yo me iba a ir, me dijo: Padre, muchas gracias. Y quiero que sepa algo. Aunque mi dolor sea muy grande, yo no dejaré de creer que Dios es muy bueno. Yo cuando salí de esa casa, salí con una lágrima aquí en la cara. Y cuando llegué a la parroquia, ya parecía una Magdalena. Oiga, esta señora con una cruz tan gigante y a la vez con una fe aún mayor. Y yo quejándome porque tenía muchos oficios, muchas responsabilidades, porque el tiempo no me alcanza. Otros sufren más. Jesús se compadece y supera la nostalgia. Entonces acércate al enfermo, al preso, al agonizante, y tus cruces serán más livianas. Y el cuarto punto, para no agotarlos ni atafagarlos, es a mi juicio el más bello de todos. Jesús tiene tanta misericordia que le dice a sus discípulos: denles de comer. Señor, no hay nada, solo 5 panes y 2 peces. Hoy leímos la versión de San Mateo, pero en la versión de San Juan hay un poco más de datos. Se dice que Andrés, uno de los discípulos, le responde: Señor, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, los eleva en sus manos, alza la mirada al cielo. Hoy el evangelista es muy gráfico y dice: da gracias. Ese es un acto risible. Hay 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y Jesús se siente agradecido por 5 panes y 2 pescados. Si nosotros estuviéramos en su lugar, creo que no hubiéramos actuado de la misma manera.
Ay, no, mire, ¿solo eso? ¡Qué desgracia! Estos discípulos con los que yo ando, unos arrastrados, ¿solo 5 panes? ¡No! Reticentes, pesimistas. Jesús no es así. Jesús bendice a su Padre por una poquedad. Y gracias a dar gracias, ocurre un gran milagro. Aprende a agradecer. Ese es el último punto. Aunque las cosas sean pequeñas, tú rascándote la cabeza en esta misa porque estoy enfermo, porque mi hijo desobedece, porque no tengo trabajo, porque me estoy volviendo viejo, porque me rompieron el corazón, porque me fueron infiel. Estás desesperado y se te olvida darte cuenta de las bendiciones que tienes ahí enfrente, que son pequeñas. Puede ser que la vida que tú tienes no sea la vida que deseas, pero sí la vida que muchos desean. ¿Cuántos quisieran estar aquí en estos momentos celebrando la misa como nosotros? ¿Quiénes almorzaron hoy? Levanten la mano para hacer estadística. A ver, ¿quiénes almorzaron hoy? Oiga, mire, plato. Ya. ¿Quiénes están acompañados? ¿Quiénes vienen acompañados a esta Eucaristía? Mire, y usted ya le dijo a la persona que tiene al lado, tú eres mi tesoro, dígaselo, tú eres mi perla fina, eres un regalo de Dios para mí, tú eres mi mayor bien, me siento alegre, le doy gracias a Dios por tu vida, tú eres mi perla fina, tú eres mi cuenta de ahorros, tú eres mi CDT, dígale todo eso, pero uno tiene que aprender a agradecer. Y mira, entre más agradecido seas, más bendiciones y milagros verás. Jesús bendice por poco y el pan sobró 12 cestas. Que el Señor nos ayude, porque la cruz en esta vida siempre estará. Pero con estos 4 tips vamos a recordarlos brevemente: aceptar la realidad tal cual es, buscar la ecuanimidad del espíritu a través de la oración, tocar la carne de esos que sufren más que yo y agradecer todos los días. Si tienes en cuenta esas 4 cosas, te lo aseguro, la cruz será más liviana. Amén. Hagamos un breve momento de oración. Amado Señor Jesucristo, en esta noche yo te bendigo, te alabo y te doy gracias por todo lo bueno que me das, Señor. Muchas veces las dificultades me agobian. La barca de mi vida se zarandea de estribor a babor. Pareciera que las olas me hunden, los mares de las dificultades me ahogan. Yo te agradezco porque sé que no estoy solo. Tú vas conmigo, estás ahí en mi barca, sereno y calmado, con la fe y la esperanza y la caridad, dándome fuerza, Señor. Gracias. Me quejo, mi Dios. Quiero que mi vida sea perfecta. Y se me olvida que otros sufren más que yo. Dame compasión y con la compasión construiré gratitud. Sé que mi vida es complicada también y quiero evadirla con las adicciones, con los vicios, con los filtros de una red social. No me acepto tal cual y como soy. Hazme abrazar la verdad, porque la verdad libera. No quiero palabras azucaradas, no quiero motivadores ni coaching, no. Yo lo que quiero es profetas en mi vida, que me ayuden a ver qué es lo que debo mejorar y qué es lo que debo mantener y seguir construyendo. Necesito tu palabra, que es la lámpara que guía mis pasos, la luz en mi sendero. Quiero milagros, Señor, no solo económicos, milagros de amor, milagros de unidad, milagros de perdón. Y para eso, solo necesito confiar en ti. Amén. Presentemos el vino y el pan por las intenciones que al inicio de la Eucaristía leímos.
como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Enciende bondadosamente, Señor, nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu que concediste a San Alfonso María de los Ligorios para celebrar estos misterios y para ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la memoria de San Alfonso María. La fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Lo más grande, lo más sublime,
lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
creo, aunque todo se oculte a mi fe. Creo, aunque todos me griten que no, porque he basado mi vida en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi vida en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser. Creo, aunque sienta muy solo el dolor, porque un cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, no vacila en la fe. Porque un cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia dispusiste a San Alfonso María como fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles participar asiduamente de este sacramento y que al recibirlo te alaben sin cesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos, especialmente los que están inscritos en esta lista, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Por todos aquellos que hoy presentan su acción de gracias, suplican a Dios salud y asistencia en sus diversas intenciones y necesidades. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por todos los hermanos y hermanas nuestros que hoy celebran o conmemoran el día de su natalicio, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quienes tengan objetos para bendecir, los disponen inmediatamente. Señor Dios de bondad, derrama la gracia de tu bendición sobre este agua. Ella nos recuerda nuestro bautismo y cómo Cristo por nosotros murió y resucitó, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios de infinita misericordia, asiste con tu poder estos objetos de devoción que hoy hemos traído, las efigies de Jesucristo, de María Santísima, de los ángeles y de los santos, los denarios, rosarios, escapularios, cirios, novenas, medallas, todo objeto de particular devoción que utilizaremos con fe, que al portarlo sobre nuestro cuerpo o al tenerlos en un sitio de privada o pública veneración, sean la expresión de esa confianza que tenemos en ti y de cómo tú, mi Dios, nos asistes en los peligros del alma y del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por venir a la Eucaristía, a aquellos que participaron de manera presencial
y de manera virtual a través de la señal de Digitel. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Padre. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante, inculquente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen. Oh, linda María, sagrario viviente. María, y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán.